Y de nuevo tenemos que recordar a doña Juana Reina, que fue quien estrenó esta canción que escribieron el gran poeta de la copla, el gran Rafael de León, y le puso música un hombre que muchos creían que era andaluz, pero no, era extremeño, era... Estoy refiriéndome a Juan Solano. Pero uno de los grandes también de la música, de este género musical de la copla, sin duda, el gran maestro Juan Solano. Estoy calculando la altura porque la cantante que viene a continuación es un poquito más alta que yo, entonces estoy calculando para que no tenga que tocar el micro. Mientras tanto, aprovecho para decir que esta canción la grabó doña Juana Reina en el año 71, 1971, y fue quien la estrenó a la vez de grabarla. Doña Juana Reina, qué bonito cantaba esa mujer. Me encanta ese vibrato excesivo a veces, pero que para mí tenía un sentimiento muy especial. Y lo dejó muy patente en aquel azabache de 1992 junto a otros grandes de la copla. Bueno, que me enrollo y no es el caso, que te hay que ir terminando. Y como la canción se llama En el último minuto, es el último minuto que yo estoy aquí, no. Tengo que volver luego, pero sí decirles que espero que disfruten de este último minuto y esta versión que nos trae Elena Moreno. Oh,
vamos bien desde ahora, pero sí no quería irme esta noche de aquí sin agradecer a todos los que han hecho posible esto. Me podría dejar, me hubiera dejado muchos nombres atrás, pero hay algunos que sí quiero que no se me queden atrás. Aquí, al maestro Tony, compositor de la copla del Paso Doble tan bonito de Andalucía que he interpretado antes. Así que muchísimas gracias. Y la maestra y muchas coplas del disco son de él. Y eso ha sido el resultado de un disco tan bonito. Agradecer también al Ayuntamiento de Álora, al técnico de sonido, a José también. Agradecer también a Francisco, que no dudo en venir a grabarnos y a echarnos fotos, y a todos en general. Pero sí que no quiero que se me olvide el principal. El motor de todo esto ha pasado la de ahí. Porque sabemos todo lo que conlleva un proyecto así. Y cuanto más grande es el proyecto, más conlleva. Muchos quebraderos de cabeza, pero creo que el resultado es cada vez que lo veo, que me concierto una gala, un nuevo disco, que se vende, creo que se pone más gordo. O sea, se pone así. Así que eso creo que al fin y al cabo es lo que te lleva, ¿no? La satisfacción de un resultado, de bueno, un trabajo largo y duro, pero el resultado precioso para la historia. No me enrollo, así que creo que me meto para adentro y ahora salgo o algo así. Muchísimas gracias a todos, un placer estar en esta noche aquí con vosotros. Y que la copla no está muerta, está muy viva. Y creo que eso debemos de llevarlo, ¿no? Por tanta Andalucía y por todo el mundo. Muchas gracias. Otro día que no quiero que se estropee la noche. Oye.